Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto a dos agujas. No es reversible, que quiere decir que del otro lado es otro punto. El material que utilicé para tejer esta muestra es estambre delgado, doble hebra y agujas del número 4.5. Empezamos. Para esta muestra, bueno, primero es múltiplos de 2. Para esta muestra yo monté 22 puntos. Y se compone de 4 vueltas nada más. Aquí mismo les voy a tejer para que ustedes puedan apreciar mejor la puntada. Entonces, hagan de cuenta, pues aquí monté 22 puntos. Vuelta número 1, punto de orilla no se teje. Vamos a tejer un revés y pasamos un punto sin tejer. Un revés, un punto sin tejer, 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 y el otro punto de orilla lo tejemos al revés. Esta sería la vuelta número 1. Vuelta número 2. Punto de orilla no se teje el primero. Ahora vamos a tomar estos dos puntos al revés. Hacemos aquí mismo una lazada. Otra vez tejemos un revés y aquí separamos estos dos puntos. En el primer punto tejemos un revés. Y sacamos. Volvemos a hacer lo mismo con los siguientes dos puntos. Tejemos un revés, nos sacamos. Hacemos una lazada, volvemos a meter la aguja en los dos puntos, tejemos un revés, sacamos y después en el primer punto hacemos un revés y sacamos. Nos tienen que quedar en total 1, 2, 3, 4 puntos. Volvemos a hacer aquí lo mismo, un revés, nos sacamos. Una lazada, un revés y separamos los puntos aquí. En el primero tejemos un revés y sacamos. Así vamos a tejer todos los puntos. Un revés, una lazada, un revés y en el primer punto tejemos un revés. Tenemos que tejer flojito los puntos, ¿eh? Que no se les apriete mucho porque después batallan. Entonces tiene que ser flojitos, hay que aflojar los puntos. Revés, una lazada, un revés y aquí separamos los puntos y en el primer punto tejemos al revés.
por último un revés, el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3, punto de orilla no se teje. Aquí vamos a tejer un revés y los tres al derecho. Un revés y tres puntos al derecho. Un revés, tres puntos al derecho. Un revés, tres puntos juntos 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 al derecho. Y el punto de orilla lo tejemos al revés. Esta sería la vuelta número 3. Vuelta número 4. Vamos a tejer un punto de orilla, no se teje. Y nuestra hebra tiene que estar de este lado, enfrente. Un punto sin tejer y tejemos un derecho. Un punto sin tejer, 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 un derecho. Y por último, un revés, el punto de orilla. Esta fue nuestra vuelta número 4. Y aquí ya terminamos nuestra puntada. Para continuar, tenemos que repetir otra vez la vuelta número 1 hasta la 4 y así sucesivamente. Bueno, espero te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.